situación creo que también se dio y de alguna manera tenemos que, como dice el licenciado, buscar la alternativa que nos pueda dar para que ustedes tengan la seguridad. Hay algo importante que se da en todo esto, digamos que es el factor sorpresa. Yo le puedo pedir al señor que me lleve a, no sé, a San Matías, a Moyotzingo, y en el camino, en el trayecto, ¿verdad? Sí, el señor saca un arma, saca esto, saca lo otro. Entonces de ahí buscamos precisamente lo que es el inicio, buscamos que los representantes de las rutas, ¿sí? Tengamos una plática para que de alguna manera, en la idea que ustedes tengan y la alternativa que demos nosotros, poderlo conjuntar. Entonces, esto no es más que, ¿qué le puedo decir? Única y exclusivamente una plática previa para ver si podemos llegar a algunas alternativas que nosotros como autoridad y ustedes como usuarios del volante tengan mayor seguridad para ustedes. Lo único que le estamos pidiendo es... Permítame tantito. Sí, para evitar ese tipo de situaciones que le estoy pidiendo una comisión, para que de una vez se plantee con ellos, si es necesario, organizaríamos una reunión ya con todos los... Permítame tantito. Llegar a un asunto, ¿no? Permítame tantito. Que es que tenemos que actuar dentro de un marco legal. No es de que es él. No existe la flagrancia. No podemos. Aquí debe de haber abogados. ¿Sí? Entonces, si existe la flagrancia, podemos actuar dentro de un marco legal. Pero si no existe la flagrancia, no lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué tal, Pepe? Entonces... No es de que a mí señálemelo en ese momento y vamos a actuarlo, ¿no? Se han señalado, se han señalado. No, pero vuelvo a decir, sí, permítanme. No hay problema. Lo importante de todo esto es que siempre hemos pedido ayuda a las autoridades y nunca nos han dado. Ustedes díganos quiénes van a pasar y ya este tema lo damos ya en este momento. Y a lo que pasa es lo siguiente, que los compañeros quieren entrar todos. La mayoría todos estamos unidos, mira, nadie va a hacer nada, o sea, vamos a entrar pacíficamente, como hasta la nota. Sí, pero sí les pido una comisión, sobre todo con los representantes de los sitios. Yo creo que la ruta pasará, calculando el tipo de gente y los que fuimos en aquella ocasión, en el Aras, y entonces tomando en cuenta esos acontecimientos, pedimos que haya más protección, ayuda oportuna por la autoridad, y atención de Ministerio Público, los módulos de seguridad, pedimos el funcionamiento permanente de los módulos de vigilancia, ya que están desocupados, no se ocupan, se coloquen retenes a discreción en donde se supervisa a los pasajeros, si no portan algún objeto peligroso, y si lo traen, que se les ponga a disposición de la autoridad competente, y que no caigan en extorsión las autoridades. El apoyo oportuno por parte de Seguridad Pública y Vialidad, porque en repetidas ocasiones han alegado falta de competencia jurídica, que en caso de ser así, expliquen de manera respetuosa el motivo, porque a veces terminan siendo agredidos los propios ciudadanos. La atención inmediata de las líneas telefónicas que nos han aportado, el 113 y el 118 de teléfono celular, ya que nos comunicamos y muchas veces nos contestan de mala manera o de plano nos dejan colgados. Que realicen rondines en los sitios, que pasen sobre todo en las noches, porque nunca nos visitan de pues, ver si se ofrece algún ayuda, algún servicio, cómo estamos, ¿no? Creación de nuevos módulos de vigilancia donde los compañeros van a tratar de ubicarlos, donde se necesite, la creación de un canal de radio en donde se monitoree a los compañeros taxistas y solicitar el apoyo al gobierno de Tlaxcala, ya que muchos de los percances ocurren en las comunidades aledañas al estado de Tlaxcala. Por el momento son las que tenemos, pero los compañeros van a... Luego pasa el accidente y ya te quieren encerrar el carro y tienes que dar una la nota para que te lo dejen. Aquí tenemos que hacer énfasis que hay compañeros de todos los sitios de San Martín, de la U, de Central Camionera, de todos, del mercado, todos. Este es un movimiento realmente porque los compañeros se sienten afectados, ya sienten inseguridad, pero aquí de todos los sitios de San Martín Texmelucan. ¿Cuántos sitios son? Son aproximadamente 26, más de todos hay algo, porque la delincuencia no se toma a que de un solo sitio, sino cualquiera puede ser el afectado. Aquí hay de todos, de todos los sitios. Básicamente aquí están solicitando, están denunciando la inseguridad que ustedes son. No se atienda porque es una petición ciudadana, ¿verdad? Ojalá ya esté presente hoy se haya venido a trabajar. Hace unos días se decía que se había implementado un operativo contra la delincuencia. ¿No les tocó entonces a ustedes? No, si alguien lo sabe, que lo manifieste, que lo haya pasado. ¿Se imaginan, piensa cuál es la razón por la cual ustedes no estuvieron presentes en este... en el salón de cabildo? No sabemos, ojalá y hoy nos lo expliquen, ¿no? Hoy nos digan. Aquí a todos, aquí, que alguien nadie sabe. ¿Sí?
Sí tienen estadísticas en cuanto a robos, asaltos que han sufrido ustedes a lo largo del año pasado, ¿no? Porque son esos. Mira, hay un compañero de la U que por ahí alguien que está de la U te lo puede explicar mejor, y hay un difunto, me parece, ¿no? Sí, el del 14, la unidad 14. A él fue el que le dieron un balazo. 3 meses de agonía. Decían que su compañero ya había identificado a la persona, ¿por qué no fue llevada al Ministerio Público? Pues porque dicen que se metió una rosticería, algo así, y ya no lo pudieron sacar. Lo debieron de haber cercado, llamar a la autoridad correspondiente y señalarlo para que lo bajara. Aquí nos hablan que no lo agarraron en flagrancia. Pues ahí lo hubieran agarrado en flagrancia, ¿verdad? Tú me lo señalas, yo te lo llevo, yo te lo saco. Lo señalamos. Eso dice en el radio, pero no lo hace. No lo hace, nada más un plástico. Ese es el detalle. Pues lo que pedimos nada más es seguridad.